3 minutets, encara no hi arribarem al punt d'un quart de 6 de la tarda. Va, que és moment de fer soroll amb els pets que escoltem de fons. I amb qui fem soroll nosaltres cada 15 dies? Doncs amb el nostre publicista preferit, en Xavi Franco, que ja ens acompanya des dels estudis d'Altafulla Ràdio. Xavi, molt bona tarda, benvingut. Hola, 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 bona tarda, com esteu? Nosaltres molt bé, i tu? Molt bé, perfecte. Escolta, sabies que Johan Cruyff havia jugat, no, al Llevant? I tant, és que va voler utilitzar, encara que fos segona divisió, els mateixos colors que portava en el cor. Molt bé, escolta, ben trobat, ben vist. Escolta, i això què representa per la imatge d'un futbolista? És a dir, tu que treballes, estudies la imatge, en aquest cas de les marques, però què significa per una persona fer aquesta rebaixa, és a dir, d'haver passat per clubs com el Barça? En aquella època es deia de que havia tingut uns fracassos econòmics molt forts, estava arruïnat o mig arruïnat, inclús aquí, a Catalunya, havia tingut uns fracassos econòmics molt forts a nivell d'empreses agropecuàries i tot això, deia, no? I llavors se n'estava diners ràpid. I llavors, no sé, una cosa, el Llevant no podia pagar-li mínimament. I llavors, el que va arribar a l'acord amb el Llevant, no sé si ho sabeu, i tant, si no ho dic, és tenir un percentatge molt elevat de la taquilla. Percentatge, potser el 50, 60, 70% i tal. Llavors, clar, ell sempre, perquè llavors la televisió era molt, no donava diners, etc. Llavors ell així va guanyar alguna cosa, perquè no va durar una temporada, va estar mitja temporada. M'agradés passager, pel que ens deien els fonis, després va tornar doncs, cap a l'Àjax i cap a l'Amsterdam per jugar amb l'Àjax. Sí, però ja va ser al final. Precisament ell va marxar precisament a Los Angeles i a Washington, perquè el Galaxy, que es deu, era un equip de Los Angeles, per aconseguir diners, perquè estava molt... Es veu que es va arruïnar, en una paraula. Només vull veure bitllets de 100, diu la Rosalia. Però vaja, deixarem avui davant de la pasta gansa, perquè Xavi has vingut molt ben acompanyat. Sí, senyor. Avui comparteix una estoneta amb nosaltres en Guido Shoutit. A mi m'agrada molt perquè m'has passat aquí 4 guions. M'has dit, el típic home de màrqueting, el podem considerar un guru del màrqueting europeu. Va néixer a Bruges i després de passar per la universitat va tenir una trajectòria empresarial impecable, impressionant. Ha ocupat càrrecs de màxima responsabilitat a nivell europeu i mundial. Ha treballat a Bèlgica, Alemanya, Barcelona, Amsterdam, Txèquia, a París. Guido, molt bona tarda. Bona tarda. Benvingut. Muchas gracias. Xavi, és amic teu, el Guido. Sí, de fet, sou companys de feina, companys de trajectòria professional, podríem dir. I tant. Deixeu-me que, deixant-me que parlo ara en castellà, si us sembla bé, que us explique un poc com nació mi relació amb Guido. Era jo una persona, un director, concretament era l'account director o planner estratègic d'una agència molt important en Espanya, la primera en Espanya en aquells moments, com a nacional. I el Guido era un molt jove director de màrqueting que havia llegat en una gran empresa multinacional, Ben Kisser, que hacía Calgon, Calgonit, etcétera, no? Entonces yo estaba, yo tenía el despacho, un pequeño despacho en el Paseo de Gracia de Barcelona, un cartel que había pedido al estudio de arte que me hiciera, que decía, encara estic esperant un bon briefing. Aún estoy esperando un buen briefing. El briefing es el documento que nos daban las agencias de publicidad nos daban los anunciantes, las marcas anunciantes a la agencia de publicidad para explicar la problemática con toda la información que creían de que nos podían servir. Era un desastre, no nos daban nada. Incluso teníamos nosotros que
a preguntar, etcétera, no era un desastre. Entonces, un día me llaman a mí y me dicen, oye, escolta'm, Xavi, que tenim que anar a una empresa multinacional, a la Benckiser, a recoger un briefing. Y yo, pues vale, pues vamos, ¿no? Y fuimos tres personas, el ejecutivo, yo y el director creativo. Y entonces estaba Guido, que hacía tres semanas que estaba en España. Y entonces nos dio un briefing, estaba él y otra persona, aún tenemos relación, el Peter Burfeit, era una multinacional, repito y tal. Y cuando llegué, lo bueno es que cuando llegué al despacho, cogí este cartel que ponía Ankara Stick Esperan, a rebre un bon briefing, cogí este cartel y lo rompí. ¿Por qué? Porque te había arribado un buen briefing. Me llegó un buen briefing. Es la primera vez de mi vida que me llegó un buen briefing. Así nos conocimos en el año 87 y tal. Y luego dio la casualidad de que se vinculó, nuestra amistad fue a increciendo, se vinculó a Torre Lambarra y a mes a mes, lo que ya fue definitivo para sellar una gran amistad como la película de Casablanca. Ay. El inicio es que es del Barça. Entonces ja, això ja va ser, ja ser definitiu. Bé, home, doncs celebrem que aquesta amistat avui dia encara es mantingui. I Guido, què és un buen briefing? ¿Por qué le encantó a Xavi? Yo pienso que habéis empezado con, yo diría, el tema más importante en publicidad, el briefing para mí, pero también para Xavi, este lo sé. Es el elemento más importante para poder tener un éxito con campañas. Porque en el briefing el cliente pone su público objetivo, sus objetivos de venta, sus medios que puede poner en marcha, el dinero, el presupuesto, pero también el estilo, la imagen que quiere. Un buen briefing no son 10 páginas, un buen briefing son 2 páginas, pero muy, muy concretas, porque cuando se alarga, la agencia no sabe muy bien sobre qué tema tiene que trabajar. Y yo estoy súper contento de oír que he hecho un buen briefing en mi vida. Lo diré a mi mujer cuando llegue a casa más tarde. ¿Y por qué costaba tanto de hacer un buen briefing? ¿Por qué hasta el momento no había llegado a manos de Xavi un buen briefing? La gente no lo sabía hacer, la gente no pensaba en que era la herramienta básica para trabajar el marketing. Pues yo diría que es eso, exactamente. Sí. No estaban tampoco preparados. Estamos hablando que Guido venía de una multinacional alemana, que había estado ya en Alemania, en Bélgica, etcétera. Conocía perfectamente cómo iba el tema. En España era el inicio y tal, y no, tampoco había gente preparada. No había gente preparada para hacer un briefing. Había mucha prepotencia por parte de la marca anunciante, etcétera, y aparco las grandes multinacionales. Aparco, pero habían excepciones también. Una gran multinacional también te daban, oye, ven para aquí que te digo, oye, hay que vender más. Bueno, tío, esto que, pues vende más, yo qué sé. Oye, yo no tengo los puntos de distribución, yo no accedo a los supermercados, a mí no me, a lo mejor tu packaging, tu envase es una porquería, yo qué sé. No es todo publicidad, ¿no? Y no, yo creo que no había mucha gente preparada. Un porcentaje, ¿eh? Y luego sí, luego naturalmente sí que fue evolucionando todo esto y ahora aún hay más briefings. Guido, ¿por qué os fijasteis con la agencia que entonces representaba a Xavi? Voy a empezar con una cosa que seguramente gustará mucho a Xavi, es que me gustaba Xavi como persona. Ahora, que no nos equivocamos, ¿eh? hablamos profesionalmente, ¿eh? Porque no, hay un tema, es que cuando ves la pasión de la gente, yo pienso que es súper importante de tener un buen déclic con la gente de la agencia, porque el partenariado es uno de los elementos fundamentales para poder seguir trabajando juntos. La otra parte era que yo siempre tenía la costumbre de mirar los clientes y las campañas de una agencia y
tener un poco la idea de qué se había gastado, qué eran los resultados y cómo era esta relación entre resultados y medios puestos en marcha. Y para mí era súper importante de ver que no era solamente, porque insisto, la publicidad es fantástica, pero hay una razón por la cual un cliente hace publicidad. ¿Es para tener una mejor imagen o para vender más? Si las dos cosas no salen, el cliente ha dado un mal briefing o la agencia ha hecho un mal trabajo. Y es ahí que yo, a mí me gustaba mirar lo que habían hecho. Además, Xavi trabajaba en una empresa que era muy creativa, pero creativa con objetivos, porque creatividad... Yo conozco algunas campañas que Xavi conoce también, donde la gente se ríen y dicen, esta es la mejor campaña que he visto de mi vida. Y preguntas por la marca y no saben para qué es. Hem parlat d'això aquí, Xavi. Sí, hem parlat, sí. Hemos hablado. Xavi, per tant, al final és resultats. No. No, no, pero los resultados no tienen por qué ser, no tienen por qué ser resultados cuantitativos. O sea, muchísimas veces una campaña no está para inmediata como objetivo principal vender más, sino a lo mejor puede ser, y me estoy inventando, el que la marca sea reconocida, que sea la introducción de la marca, el poder abrir mercados locales, nacionales, etcétera, ¿no? Però el Guido ens explica que es fixa en tu, es fixa en la teva empresa, una mica en base als resultats i a la manera de treballar. A ver, uno de los secretos que yo tenía, y como estoy jubilado lo tengo que decir, y lo he dicho muchas veces a los alumnos de la universidad, puede ser una persona muy brillante, tener mucha locución, mucha... saber expresarse muy bien, etcétera, ¿no? Y esto vale. Esto, el bla, 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 sirve. Y yo he tenido grandes compañeros que, y lo conoce, Tony Planet, ¿te acuerdas? Gente muy creativa y tal, que eran muy buenos. Yo he utilizado, como yo no llego a este nivel tan alto, no he llegado a este nivel, yo mi secreto siempre ha sido dar el 110% de profesionalidad, no el 100%, 110%, es decir, dedicación, dedicación, y cuando ha estado a toda la dedicación, aún dar más dedicación. El anunciante, cuando ve un interlocutor, una agencia que da por lo menos todo lo que puede hacer, que no tiene horas de trabajo, que te dice, oye, ven aquí y tal, y vas, y te problema, y ves que lo haces bien, si te dedicas totalmente, esto nunca falla, o casi nunca falla, nunca es una palabra, casi nunca falla. Que dice, por lo menos dice, sí, ese tío es profesional. Y la profesionalidad algunas veces supera la creatividad. La dedicación de dar todo el servicio al cliente, al anunciante, supera algunas veces, naturalmente tiene que haber resultados, si tú, pero... a igualdad de condiciones, la confianza que te da el cliente a ti, porque ha visto el cliente, el anunciante, que tú has dado todo lo que has podido, esto vale mucho. Entenc que és difícil de trobar això, l'empresa, l'agència que pugui fer tot això. Guido, dicen los expertos que periódicamente debemos cambiar de seguro del coche. ¿Pasa lo mismo también con las agencias de publicidad? Sí, sí. Fue a empezar con las ocasiones que son ocasiones o situaciones que Xavi conoce. Un jefe de producto de una empresa va a otra empresa y le gusta trabajar con una agencia y de una manera u otra, después de un año, trabaja de nuevo con la misma agencia. Estas son excepciones, pero ocurre. La razón principal, yo pienso, tiene que ver con las cosas que ya hemos hablado, es decir, finalmente hay que tener resultados en un sentido u otro a nivel de la marca, más fuerte que antes, o con más conocimiento, o con más contenido de la marca, los resultados de venta, porque no hay que, tampoco hay que esconder que una empresa quiere vender. Si no vende, no tiene que tener personal y se va a la quiebra. Entonces, los resultados
son importantes. Se puede explicar algunas cosas que no han ido bien, pero si francamente no se habla el mismo idioma entre la agencia y el cliente, y tú sientas esto como cliente que yo hablo de un tema y la agencia responde de otra manera, no han entendido muy bien lo que yo quería, y finalmente, perdón de decirlo, pago yo. No es la agencia que paga, pago yo. Si yo no estoy contento, buscaré otra agencia. Y si cambian, de vez en cuando ha ocurrido, cambian de persona responsable de la cuenta dentro de una agencia, sí, porque es muy bueno y lo ponen como director y tú te has perdido el mejor compañero para ir siguiendo en la buena dirección. Esto en algunas agencias no entienden que esta relación es súper importante. Cuando falla el diálogo, es determinante sí, cambiar de estrategia o cambiar sí, de empresa. I Xavi, l'empresa, què espera de l'empresa de que s'encarrega de les campanyes, en aquest cas, doncs, què espera de l'anunciant? Perquè una cosa és clar, és el discurs que pugui tenir el qui paga. El qui paga mana, està clar, però... ¿Qué espera la agencia? Mira, hay una cosa que esto Guido no la ha conocido, porque Guido no es así. O las empresas con las cuales ha trabajado Guido, como él era la punta de arriba del iceberg y tal, o sea, ya ponía unas normativas para que no pasara. Pero una cosa que nos cabreaba mucho y que nos cabrea mucho a las agencias de publicidad es que una vez conseguida la cuenta y tal y cual, o sea, te ponen como interlocutor del anunciante gente que no está preparada para dar ser interlocutor por parte del anunciante. Y un amigo mío, Rafael Voladeras, decía, son casi becarios. Y, ostras, son gente, decía Rafael Voladeras, que está preparada para decir no, pero no están preparadas o autorizadas. Están autorizadas para decir no, pero no están autorizadas para decir sí. Y cuando tienes el día a día con una persona que no está preparada, y repito, esto no le ha pasado a Guido, porque en las empresas de Guido, porque Guido nunca ha querido esto. Los interlocutores que yo tenía con Guido, bueno, aún tenemos relación con estos interlocutores, Peter Burfer, María Gargall, etcétera. Pero en muchas agencias, incluidas las multinacionales, muchas multinacionales, cosas que se te ponen un interlocutor, un chaval que sale o una chica que sale de la universidad y que tienes que despachar con él y que... presentas una campaña o un boceto, un lo que sea, aunque sea una tontería, un texto de radio, y diga, vale, me gusta, pero lo tengo que presentar a mi jefe. Entonces, digo, no, tú, ¿y cómo lo vas a presentar tú a tu jefe? Es decir, ¿lo harás bien, lo harás mal? No estás preparada, estás preparada para decir no, pero no estás preparado para decir sí. Y esto es una handicap muy grande que tenemos y que tienen las agencias de publicidad. El no tener interlocutores válidos en muchísimas ocasiones, incluyendo las multinacionales. ¿Pasaba ya en aquellos entonces? Sí, sí, claro que pasaba. Pasaba en el sentido que yo he vivido situaciones en las cuales la empresa, yo he sido director de marketing y después director general de dos empresas, y en algunas empresas, una vez discutido el briefing y que el presupuesto estaba claro, ponían a gente menos, no en la empresa donde trabajé yo. ¿Por qué? Porque yo quería estar involucrado en todo. Entonces yo tenía gente que tenían contactos, pero yo también tenía contacto y lo sabían. No era un tipo de control detrás de la esquina. Pero es verdad, en Bélgica había un dicho que decía, muchas veces se da la responsabilidad de una cuenta de marketing, publicidad, marketing, a gente que no sabe ni escribir la palabra marketing, si es con una M o con una N, era un chiste en el mundo de marketing, porque mucha gente tenía mucho poder en la empresa como responsable de marketing,
pero no sabía muy bien de qué iba el tema. Yo pienso que hoy en día esto ha cambiado, francamente, porque tienes que tener, espero. ¿Dudas, Xavi? ¿No cambiar? Ha mejorado. Ha mejorado muchísimo actualmente. Hay mucha, pero hay gente que sale de económicas, de grandes, de SADE, etcétera. Y claro, el que seas, tengas una matrícula de honor en el SADE, no significa que tengas tener toda la responsabilidad para tener la interlocución. Però al final és formació, també. Claro. L'estudiant acaba, surt de la universitat i ha, i ha d'aprendre. Però no solo. O sea, tú no te van a decir, oiga, usted, señor Eduardo Virgili, acaba la ley y venga, póngase a hacer todo lo que está haciendo en estos momentos. Al día siguiente, no, tienes que tener una práctica, una mínimamente una práctica. Y esto, a ver, ha mejorado muchísimo, muchísimo. Pero entonces, os aseguro que aún existe. Estoy hablando de multinacionales. ¿Y tú qué? No, me acaban de fichar de que se ha acabado la licenciatura y tal, aún estoy haciendo el trabajo final de grado y tal. Y entonces, vale, perfecto. Y que seguro que serás una gran persona, ¿no? Pero no sigues, no, o sea, no tengas la autoridad. Te han dado autoridad para decir que no, cuando no te gusta una cosa, y no te dan autoridad para decir que sí porque lo tienes que presentar al jefe. Entonces, ay, 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 ay. Passen 4 minuts de 6:15. Un moment. ¿Cuál es la campaña o cuál es el trabajo conjunto que os marcó? Guido. Mire, hay una campaña que yo me acuerdo que me ha gustado mucho, no por el hecho que me he ido también al rodaje, pero hay una campaña, ¿no era Flor Paraíso, si no me equivoco? Sí, Flor Paraíso. Flor Paraíso es un suavizante. Era una nueva variante con flores un poco exóticas, y el shooting de la película ha sido muy, muy bonito y muy, muy interesante, pero hemos hecho diferentes cosas, ¿eh? Y luego, lo que hablaba el otro día, no solo en nuestra relación, no solamente hemos tenido campañas típicas de publicidad que han aparecido en la televisión, sino que hemos tenido muchos contactos, muchas campañas de comunicación, grandes presentaciones, Sevilla, Madrid, Barcelona, grandes presentaciones de aquello que hablábamos el otro día de las relaciones públicas. Sí, sí. ¿No? Bueno, lo que, pues exactamente esto, que decir, grandes, con grandes hechos y con un briefing muy difícil. O sea, yo acabo por mi parte, ¿eh? Pero claro, el Guido compró su compañía unas grandes compañías españolas, por ejemplo, estoy hablando, por ejemplo, de Camp o de Margaret Castro y tal y cual, y él tuvo que hacer unas grandes estructuras. Entonces, había que hacer unas grandes convenciones muy difíciles para convencer a la gente de que todo ha cambiado y que todo ha tal. Claro, esto es unas convenciones, unos briefings muy difíciles, porque también al final todo es briefing, es decir, al final te dan un documento para hacer una película o para hacer una campaña de publicidad o para hacer una campaña de comunicación personalizada, ¿no? Y ahí hemos tenido yo creo que aquella época, en aquellas campañas humanas, porque eran campañas de mucha humanidad, muchas horas y tal, tuvimos mucha relación y nos conocimos muy bien personalmente, sí, ¿no? O sea, porque eren moments molt difícils. Celebrem que d'aquesta amistat professional a dia d'avui hi hagi una amistat personal i que, a més, hagueu vingut a compartir aquests minutets avui amb nosaltres. Abans de marxar, molt ràpid, va, una porra. Clàssic aquest cap de setmana, Madrid-Barça. Guido, un resultado. Yo pienso que el Barça va a ganar, porque tiene que ganar para un poco poner la cosa de nuevo en la guerra de los galácticos. Yo pienso que sí. ¿Sí?
Sí. Serà una sorpresa. I un marcador final? Jo penso 1-0 per a Barça. Vinga, jo em prenc nota d'això, eh? Ja parlarem la setmana que ve. Más goles no pueden poner a Courtois porque estarán muy decepcionados en Bélgica. Xavi. 0-5. 0-5? ¿Cómo 0-5? Sí, sí. O sea, a ver, el número mágico del Barça-Madrid es la manita. O sea, el 0-5-5-0. Un chorreo. Gané una porra aquí en Torredembarra, gané una porra por decir 0-5. Pues no. O sea, que 5-0. Pero 5 para Barça. Sí, claro. Es que como juegan en Madrid, ¿no? Yo sí, Madrid. Sí, sí. Bueno, por eso digo 0-5, porque juegan en Madrid. Oh, qué va, mira. Yo llamaré a Courtois porque va a pasar un mal día este. Guido Xautit, gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda. Buenas tardes. I Xavi Franco, gràcies una setmana més per compartir amb nosaltres. Igualment. Una abraçada. Igualment, companys. A reveure.